Oración de la mañana de hoy miércoles 4 de octubre del 2023. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores. Algún cantar de Sión, alegres, cántenos. Salmo 136. Te adoro, Señor. Te adoro, Dios misericordioso, te entrego mi alma y mi vida entera, porque tú no te limitaste, diste a tu Hijo amado, para que en la cruz padeciera y así me librara de la muerte eterna. Bendito sea, Señor, luz, refugio, fortaleza y consuelo mío. Te bendigo y te glorifico, porque sin ti mi vida sería desdichada y vacía. Ten piedad, Señor. Amado mío, te pido piedad. Sé que te he fallado, reconozco mi debilidad. Ve mi corazón y límpialo de toda maldad. Concédeme tu perdón, borra de mi ser toda soberbia, orgullo, desamor y egoísmo. Renueva mi corazón y ayúdame a vivir este día de acuerdo a tu disposición. Aleja de mí las tentaciones, no permitas que vuelva a caer en los mismos errores. Aumenta mi fe, Señor, y no te alejes de mi lado ni por un instante. Te agradezco, Señor. Infinitas gracias por este nuevo día, por levantarme con alegría y con buena disposición a cumplir con mis deberes. Gracias por la dicha de tener una familia, un trabajo, una vivienda, alimentos y medicamentos. Hoy, miércoles, quiero agradecerte por el Padre adoptivo de Jesucristo, mi querido San José, porque con él me has enseñado sobre humildad y obediencia. Te pido, Señor. Te imploro, Padre Santo, por los enfermos del mundo entero. Tú, que eres el médico de todos los males, lleva tu sanación a sus cuerpos y sus almas. Sánalos, Dios omnipotente, da alivio a sus dolores, ayúdalos a encontrar el consuelo y la serenidad en tu palabra y en la oración diaria. Te entrego, Señor. Te entrego mi vida entera en esta linda mañana, para que tú, siendo quien la guíe, no te falte ni te defraude. Concédeme sabiduría, humildad, paciencia y amor, para que de esta manera logre actuar y pensar como tú lo haces. A ti, Madre Santa, Virgen María, también te ofrezco toda mi vida. Amén. Que tengas un maravilloso día, nuestra Madre Celestial, interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompañe y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.